cuarta noche. Cargando. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos de nuevo. Vale, cuéntame, señor. Tienes nuevo mensaje. Alright, so real quick, we had an old animatronic version of Candy, before we got these new shiny ones. Anyway, he was supposed to be out of commission ever since he was involved in this incident with a customer. An adult customer, luckily. Not a child. Not that the children aren't safe here, that's not what I... Anyway, our technician has tried to fix him up for some time, and he wants me to warn you that old Candy might start walking around as well. He should be in parts and service at camera 10, I believe. Keep a real good eye on him. He's quite big, so just be careful around him. That's all. Keep up on the good work. Oh, and I heard you took the day shift offer. Nice. Vale, pues. Nos dijo este señor amigable. Vale, pensé que... shit. Bueno, el señor me habló de este animatrónico. Este animatrónico es... Este es Old Candy. O sea, un viejo animatrónico de Candy, algo así. Shit. A este animatrónico no se le verán los ojos cada vez que venga hacia la puerta. Así que hay que estar muy atentos hacia la cámara cuando venga Old Candy. No me acordaba de él, la verdad. Yo pensé, que la cuarta noche va a estar... Nada más así, que los animatrónicos iban a enojar más. Pero no, o sea, sí, no me acordaba de este animatrónico. Old Candy se llama. Espera. Vamos a ver. Ahí está, 84%. Dios mío. 1 de la mañana. No, tiene que estar a 2%. A las 2 de la mañana tiene que estar cuando ya esté menos de 80% por ahí. Más o menos por ahí. Vale. No sé si me llegué a explicar, creo que no. ¡No! ¡Mierda! Madre mía, sí, los animatrónicos están como más enojados, ¿eh? Blank se activó como a la 1 de la mañana. Así que... No me lo esperaba, la verdad. Así que hay que estar muy pendientes de Black. No me acordaba mucho, así que... Vamos allá. Vale, ya son las 2 de la mañana. Ya este Black me atacó. Y madre mía, viene Candy. Y es que... Madre mía, hay una cosa muy curiosa de Black. Y es que cuando este Black volteó la cabeza, yo pensé que pues iba a tardar más de la 1. Pero no, o sea, se volteó. Hace cuenta que me puse esta cámara de aquí, la cámara 5. Él ya me había atacado, había roto la puerta y pues me mató. Y tenía la cámara así, o sea, no sé si eso de que no tienes que ver la cámara 5 está mal o no sé la verdad, pero yo por mientras voy a quitar esto, que no voy a tener que ver la cámara 5. Sí, o sea, eso me pasó. Creo que viene Blanc, ahí viene Old Candy. ¿Me puedes venir, por favor? Blanc, ya vente. Oh shit, ¿qué? El pingüino. Vale, ya me tocó este Blanc. Ok. Este no sé quién viene, la verdad. Este Candy ya vino, ahí viene el mono. Este Chester. Ya son las 3 de la mañana, vale. Ya me quiero completar esta noche. Para ir hacia la noche número 5. Hay que abrir la puerta para que no se gaste la batería. Blan. Tú, Blan, eres. Eres muy rápido, ¿eh? No quieres que gane esta noche, ¿verdad? Pero no, esta vez no. Shit. No. Cancela. Vale, viene este candy. Perdón. Trago cuando me pongo nervioso. Y más porque este juego está como algo de medio y me da nervios. Vale. Ahí no va Candy. Este langa viene. Cuidado. Ándale. Te invité otra vez, Blanc. Esta vez ya no. Ahí viene Chester, creo. ¿Dónde viene un Candy? Candy, pero no, todavía no viene. Fuck. No sé si... Vale. Ya está.
juego rápido porque sí me pongo nervioso con ese juego. Aparte de que no quiero perder, ya que pues ya son las 5 de la mañana. Hay que concentrarnos, hay que concentrarnos. Chester ahí viene, ya está asomando. Blank ya se está preparando. Se está preparando, se está preparando para que venga este Blank. Vamos Blank. ¡Oh shit! Candy. Ya lo tienes. Más bien, ya está Cindy, ¿eh? Justo en el momento cuando Candy se fue, viene Cindy. Se tornaron, algo así. Vale, ya atacó. Ya tenemos la noche. La noche número 4. Ay, este, Old Candy. Old Candy. Old Candy. El pingüino y Old Candy. Vale. Ya tenemos, chicos. La tenemos. Madre mía. 6 de la mañana, noche número 4. Ahora se viene lo más curioso, que sería la ¿cómo se llama? Las cámaras de vigilancia. Vale, cargando, no sé qué. No sé qué es fila, ¿verdad? La vemos. ¿Qué nos vamos a mostrar? Oh, este es este Candy City. Número 5, donde la cosa se pone difícil. Ok, primero vamos a escuchar lo que dice el señor. You have ¿tienes? Two new messages. ¿No mensajes? What? Hello again. So the big boss man told me to inform you about our off-limit areas. I know that sounds kind of silly since you're supposed to be guarding the place, but the manager is adamant that we don't go where we're not supposed to. He's mostly talking about the rooms that aren't on your little mini-map. And they aren't on the map because it apparently isn't any of your business. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the parts and service room. I believe you can see the door from camera 9. Yes, thank you. Excuse the sound of my delicious latte. Anyway, the manager says it's just a storage room, but I've of course heard many stories from my superstitious colleagues. So it's either an extra kitchen, a staircase to his secret underground tunnel, or it's where he puts his bowling equipment because he doesn't want his wife to know he's still bowling. Of course, I don't believe it's anything special, to be honest. I overheard him talking about the room once. He mentioned something about some old, unused stuff. Maybe he's hiding his smile in it. Who knows? Yeah, sweetie. I'll have that. Anyway, I am all out of time. See you next week. What the fuck? Oh, vea, no hay nada en el tiempo más vacío. Solo tiene a la vea un sándwich. A lo que no vea, ¿verdad? Solo y de nuevo y sándwich. Uy, la verdad sí que me encanta la historia de Fanny y Sad Candice. Pero bueno, ya. Al grano, lo que iba a decir. En las cámaras de la noche número 4 se mostraron como Vinny como que estaba poseyendo a Candy y a Cindy. Y eso significa que Vinny estaba metiendo a las almas de los dos gemelos a los animatrónicos, a estos animatrónicos Candy y Cindy. Estoy seguro porque pues obviamente, o sea, ¿qué más va a hacer este Vinny? Obviamente está metiendo a las almas de los dos gemelos. Vale, este ahora, lo que dijo este señor, no le entendí muy bien porque obviamente no sé inglés, pero sí algo que le entendí es de que este Candy, que en la cámara 9 iba a aparecer en la cámara 9 había esta habitación. Vale, un momentito voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Tampoco voy a cerrar esto. Es que a la vez siento que viene este Blank. Vale, es que me tengo que concentrar porque no quiero gastar mucha batería. Vale, viene el mono.
Vale, 2 de la mañana, 70%. Ah, y otra cosa, antes de seguir con lo de... con lo de la cámara 9. Es de que, no sé si ustedes vieron, yo voy a poner la edición. Es que vi un origami aquí. No sé por qué no la planeé, pero sí vi un origami por ahí. Y el origami tiene que ver con la historia. Oh shit, ¿ven? Es que mis sentidos, no me engañan. No a veces. Bueno, hay que estar muy activos en esta noche, la noche número 5. ¿Se imaginan cuando ya me convierte en la noche número 5 en el primer intento? No lo sé, no lo creo. Pero me voy a esforzar, me estoy esforzando mucho para completar la noche número 5 en el primer intento. Y la verdad es que sí, está muy guay este juego. Ya que aparte de que el segundo mensaje, vale, se mostró como... como, no sé si fue Vinny o no sé qué animatrónico fue quien estuvo hablando. Candy, Candy, oh shit, Blanca viene. Ay, no sé por qué. Ay, Dios mío, viene Blanca. Esperen. Yo lo tengo. Este está 49%. Oh shit, tenemos un poquito más de batería, pero creo que sí se puede. Vale. Veo que se puede, chicos. Oh, bien, el candy. Estoy pidiendo con que el origami venga. Aunque la verdad no sé si aparezca de nuevo, no lo sé. Ay, pero es que no sé por qué no se me ocurrió aplanarle al origami, porque es que sí, lo vi, pero no sé por qué no la aplané. Fuck, qué fail. De seguro yo demostrarme algo, una historia, o no sé. Blank está volteando, es porque está preparando la pregunta. Qué fail, lo siento chicos, perdón, es que también se vienen los fails. De que la cago, pero... la cago, sí. Pero no importa, a ver si aparece otra vez este origami. Ahí viene el plan. El 7%, 5 de la mañana, madre mía. No me escuché este... ahí viene. Vale, se puede, yo digo que se puede, espero que se pueda. No me viene el mono. El pingüino ya se va. Ya se fue. Viene Old Candy. Vale. Shit. Vale, esa era la puerta. Les digo que mis sentidos no me engañan. Aunque a veces sí, pero esta vez no, porque aquí estoy muy nervioso. Cindy. Ay, ¿por qué no cerré esta puerta? Blank no está activo. Uy, Blank no está activo. Se me hace que sí voy a completar esta noche. ¡Lo completamos! El primer intento, No me lo esperaba para nada. Pero bueno, lo hicimos. ¿Vale? Ahora, ¿qué se viene? Vale, cargando record. Ah, vale, grabación. ¿Quiénes eran esos? Vale. Lo completamos, Mary Smith. El 5 de... what the fuck. El 20 de noviembre de 1987. 100.
la bicicleta de Rat. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Un aplauso en este juego porque sí me encanta. Noche número 6. La verdad no sé si lo logro completar en el primer intento, ya que son como las 7, como las 7 de la mañana, sí. Y no sé si lo logré completar. Y eso que como la como apenas me acabo de despertar. Pues no sé la verdad, pero haré mi esfuerzo. Vamos a ver. Hola, hombre, ¿de qué me platicas? Qué raro. El hombre aún sigue vivo. Hey, you're still here? I thought you wanted that transfer out of the night shift. Although, your shift isn't even tonight. Frank's supposed to be here. What did you do with Frank? Where is he? Well, I guess someone has to watch over the place tonight, so just stay put. And, keep watching the place, and don't break anything. This is not okay. You and I need to have a little talk next week, okay? Bye. Qué raro, no parece de... Tú tienes un nuevo mensaje. Oh shit, cuidado. Madre mía, pareció bien rápido este Rad, eh. Sí, está muy activo este hombre. Madre, está muy este Chindicandy. Madre mía. Este, ¿cómo sería? Old Candy, ya está muy activo, eh. Rato de no sale. Ahí viene el mono. Este Candy. Este Candy. Madre mía, ahora sí ya los animatrónicos. Oh shit, ahí viene este Rat. Cuidado, eh. Ya viene saliendo este Rat, eh. Madre mía. Cuidado, ah. Justo tiempo, eh. Oh. Vale. Bueno. Creo que este. Oh shit, ahí viene Rat. Oh. 79%, uff, 1 de la mañana, eh. No sé si lo logré completar, eh. Plan todavía no se mueve, o Candy viene. Dios mío, Candy, eh. Ay, Dios mío. Mono. Mono loco. Ok. 2 de la mañana, ya, está bien, ya estaré bien. Uy, este es Sandy, va a decir Cindy. Y no sigo pendiente con Blank. Ugh, demonios. Es que está muy difícil. Este ya no se me dio cuando está mucho más. Tengo que concentrarme un poquito más en serio. Vale, ya son las 2 de la mañana. Y no sé si es. Lo logré completar con esta batería, eh. Shit, ya Blank se paró, Blank se paró. Espérenme, eso es 3 de la mañana. Son las... Oh, shit, Candy. Ok, este Old Candy, eh. Old Candy. Oh, shit, primero Old Candy, ok. Uy, madre mía, cuidado, eh. Ay, todavía no se va. Me están gastando la batería ustedes. Malditas de mo... Cuidado. El pingüino ese. 46%. Madre mía, no hay que se poró, eh. O sea, no se ve. Candy. Bueno, todavía no hay que cerrar esto porque se va gastando la batería. ¡Ay, 37%! ¡Ay, está Cindy! ¡En serio! Ok. Ahí viene el Rat. El pingüino y la rata me están rodeando. ¡Ay, esto va a gastar muchísima batería! ¡Uy, pingüino, espérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra la mía! ¡Ay, 29%! Bien, por lo menos que ya sean las 5 de la mañana. Que tenga mínimo un 15% y ya la tengo. Creo. Blank.
Transmoción. Vale, viene Kaneko. Vale, el mono ahí viene. El mono ahí viene. El mono ya está aquí. El mono ya está aquí. Puede ser. Ok, vamos a empezar a hablar. Lang, ¿es en serio? ¿Ya te paraste? ¡Ay, 19%! A ver, aquí, chicas. Para este. Oh, shit, este rat. Está rat. 5 de la mañana, 17%. Ok, está bien, está bien. 5%. Oh, shit. Está bien. ¿Qué es, güey? Vale. Justo, justo. 11%. Oh, yo lo quiero completar. Rápido. Se puede. 8%. No sé si lo puedo completar. ¿Dónde está Rat? Ahí está Rat. 8%. Ay, 5%, hay 5 de la mañana, ¿eh? Al mismo. Viene Candy. Y Old Candy. ¡Ah, la rata! ¡No! Vale. ¡Oh! Las 6 de la mañana. Madre mía. Oh, hostia. Oh, no fue tan fácil, eh. Vale, está cargando. A ver, ¿qué vamos a mostrar? Ah, vale, eso no es grabación. Ah, ese debe ser el Candy y Blank. Se está moviendo. Vale, $20. Es un poquito para medias mil. Lo hemos completado, noche número 6, y hay una silueta aquí, creo que es de Candy. Sí, creo que es de Candy. Oh, lo hemos completado. Aquí está la custom knife y la extra. Vamos a ver las extras, a ver qué hay aquí. Cargando, vamos a ver. Vale, oh, qué mono, eh. Aquí está este Candy, Cindy, Chester, el chimpancé, el pingüino, Blank, Old Candy, y lo más raro es que la rata no tiene música, Vale. Oh, aquí es donde le ponen el brillo. Antes estaba así. Sí, así estaba. Y luego le ponen el brillo y ya estaría. A ver con Cindy. La verdad es que sí estaría bien, pero como que los viejos lo ponen más siniestro en la oscuridad. Aquí está Chester, nuevo y viejo, nuevo y viejo. Ahí está el pingüino, viejo y nuevo, viejo y nuevo. Ah, el pingüino es más adorable con su brillo, ¿eh? Vamos a ver con Candy, a ver. Es como que esta rat se le nota más los clavos que tiene en los brazos y las piernas. Los jumpscares de Cindy, de Chester. Ah, ¿cómo no voy a conocer tu jumpscare? Ojo, que hay una cosa más. Es que cuando le pones a la rata, o sea, cerca,
te ponen unos números, así que voy a estar muy atento. Espérenme un minuto. Dejen anotar los números que va a poner Rat. Ok, ya estaría. Ok. Ahora le vamos a hacer zoom. Así, diría yo. Y ahora hay que esperar. Espero que quede así. No sé si me equivoqué o... A ver, Rata. Sácame los números. Sácame los números. Oh shit, ahí está. Aquí hay que apuntar los números. 5, 10, 16, 8, 13. Ahí está. Cámara 13. Está muy guay eso, ¿eh? Vale, ya noté lo que serían los números que nos enseñó este rat. Y ahora aquí hay que hacer con los números. Con los números hay que ponerle aquí donde estaría Candy. Y todos los animatrónicos hay que poner en orden de los números. O sea, a ver, espérame tantito. A ver, un momentito. Listo. Ahora vamos a darle ready a ver qué pasa. A ver si está bien. No sé si me equivoco, no sé. Noche número 7, cargando. Aunque en realidad no se llama noche número 7. Ay, mira, aquí está el este Candy. A ver, ¿qué me aparece? Vale, no hay nada. ¿Qué es? What? Oh, es Shadow, no sé qué, Shadow Candy, así se llama. Vale. Noche secreta, madre mía, vamos a enfrentarnos a Shadow Candy. Ok. Vale, me digo entrar. Ok. ¿Dónde está? Maldito, ¿eh? Ahí está. Vale. Hay que hacerle desaparecer. ¿Dónde puede? Oh, la cámara 13. Lo que nos mostró este Shadow Candy. Vale. ¿Dónde está? Vale. Hacemos bien, estamos haciendo bien, creo, no sé. Vale. No sé quién es este animatrónico. Ah, ya sé quién es. Es el que nos va a mostrar en el nuevo Final Candy 4. Esperar a que se vaya. Muy raro esto, ¿eh? Ok, ahí está. No me vas a ganar, maldito gato. Vale, 85%, 1 de la mañana. Oh, ahí está el origami. Wow, es que no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, sí conocía a Shadow Candy, pero... No sé. A ver, espérame. ¡Ay! La corrió de eso. Hay que checar dónde está. Vale. Hay que checar dónde está Shadow Candy. ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Oh! No. ¿Dónde está el origami? ¡Aquí está! ¡Hostia! O sea que cuando entra, me roba el origami. Qué curioso, ¿eh? Shadow Candy. Vale, se congeló, creo. Es que es como que cuando toma el ¿cómo se llama? El origami. Es que se me va el nombre. Ay, es 2 de la mañana. Qué curioso, ¿eh? Bueno, pues ya tengo 56%. Qué poca.
el olor de la primaria. Origami, ¿dónde estás, origami? Aquí estás. 47%. Vale, ahí. Cuidado. Vale. Ay, no sé por qué ando chicando sin la versión nocturna. Ok, puede funcionar, ¿no? ¿Dónde está? Vale. Yo no sé si me doy, no sé si sea eso, pero cuando entra, o sea, cuando hace dos golpes, ya nunca de como que me roba batería. Si es eso, me está robando batería, 25%. Joder, 3 de la mañana, no creo que lo logre. Thank you.
hay que dejar que entre Stephen Lucandi, porque cada vez que le pegaba contra la puerta me roba batería. Vale, hay que dejar que entre. A ver, entra. A ver. Ahora hay que buscar el origami. Está. Ey, ¿dónde está el origami? ¿El origami? Oh. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Estás? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahora hay que esperar un momento. 2 de la mañana, 35%. No, no sé. Vale. Vale, cada vez que lo checo desde las cámaras por aquí, se retrocede. ¡Oh! Es la mañana. O creo que estaba haciendo. No sé, no recuerdo. Vale, muy bien. Muy bien. Así sigue Shadow Candy. 32%. Más o menos, no sé. No veías que te fuiste ya. Ibas tan bien. Oh, no, no, batería. Cuando capturan la origami también me roba batería. Es como si tomara ahorita. Uy, 4 de la mañana. No, 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 pero si me sigue robando este Shadow Candy, no la vamos a tener. No. 5 de la mañana. Digo, 5 de la mañana. 5%, ¿qué onda conmigo? Origami, aquí está. No, no, no. Vamos pésimo. Voy muy pésimo. No, no lo logramos. Otra vez no lo logramos con Shadow Candy porque es muy difícil. Madre mía. Muy difícil, la verdad. Thank you.
mismo. Justito. Cámara 13. What? ¿Cómo que desbloqueo la cámara 13? Ahora que se viene. ¡Hostia! El spoiler de la noche número 4. No lo entiendo bien aquí, así que pues, lo voy a traducir en español como quiera. Same or something.
queda un chino medio cuadrado, está pero bien. Ya tenemos las dos estrellas. ¿Serio? Chicos, lo vamos a dejar en el día de hoy. Hemos completado lo que sería la noche número 6 y la noche secreta, o sea, la noche de Shadow Candy. Así que todavía no acaba Fanny's Candy, además, todavía queda la Custom Night, que sería la noche número 7, que sería 20-20-20-20-20-20. Así que no, todavía no se acaba de completar la noche número 7. Y con eso acabaríamos. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya gustado el video. En serio, por favor, denle like, suscríbanse al canal, por favor, que suscríbanse todo.